Dice que el estudio del desbordamiento del río Guayape ha provocado pérdidas acá en el sector del Encino, en Catacama. Don Jesús Marroquín, hay, digamos que ya hay pérdidas acá en este lugar, en los cultivos. No, pues sí, creo que sí, creo que sí, porque las milpas que ya están giloteando, peligroso que pierdan con esta agua. ¿Están inundadas las milpas? Sí, están inundadas. Mira cómo está viendo ahí. Mira cómo está viendo ahí. Entonces, la milpa que está así, pues es propenso a que se van a pastillar. Hay otras milpas también por allá, que aquí está metiendo el río también, por abajo. En todo este sector, más de 100 manzanas de cultivos. Uy, hombre, más. Un montón de manzanas que hay. Entonces, pero son cosas de la naturaleza de la tierra. ¿Sí? Con lo que Dios dice, está bien hecho. Si esto sigue lloviendo, podría aumentar. Papá, va a llegar hasta donde la calle René. Pero tal vez Dios no quiera, va. Pero como uno no manda la naturaleza, lo que yo digo, pues hay que aceptar. Sí, muchas gracias. Bueno, estoy con otro de los productores acá. Prácticamente aquí podríamos decir que este cultivo está a punto de perderse. Sí, no, yo, así como yo estoy viendo aquí, pues. Las siembras aquí todo se está por perderse, porque la verdad es las cosas que él es mi patrón, y entonces él me da cuenta que aquí hay más de 100 manzanas de tierra cultivadas. Pueden haber más, más bien. Sí, porque aquí, como la gente, los que tienen aquí son dueños de propiedades, entonces, y los que tienen máquinas y todo eso, pues el desbordamiento del río prácticamente tiene inundadas todas estas milpas, estos cultivos. Tiene bastante inundadas. Sí. Si sigue lloviendo, va a ser más difícil. Si sigue lloviendo, esto se arruinan las milpas, como, porque la verdad es las cosas que si para, siempre las milpas se arruinan. Y si sigue lloviendo, entonces sigue más peor la situación. Esta es la zona del Encino, ¿verdad? Del Encino, sí. La zona del Encino, sí. Bueno, una zona productiva de granos básicos. Se encuentra en estas condiciones, compañeros, totalmente inundadas las milpas, los cultivos, por parte del desbordamiento del río Guayape en este sector. Voy a retornar con ustedes, compañeros, al estudio de HCH en la capital. Qué buena nota. Muchas gracias, Ninrod Rubí, 8:50.